Hypothalamus Artificial Intelligence, HI. Transformación digital impulsada por algoritmos autónomos e inteligentes en tiempo real. Presenta sus soluciones basadas en analítica paralela y distribuida, orientadas a optimización de la cadena de suministro de pastas. Caso realista, Food Express. HI Food. Software de optimización para la industria de alimentos. El caso que se presenta proviene de una prueba de concepto realizada por HAI para Food Express. Sistema productivo de Food Express. Situación actual. Situación actual. Los principales datos son: 26 categorías. Programación: 13 semanas. 3 plantas. Planificación actual sin control de capacidad. Empaque y producto, y categoría Fideos. La demanda es estacional desde abril hasta noviembre, tiene el mayor consumo, en diciembre comienza a bajar, en enero y febrero tiene un valle, y baja un poco más en verano. Se abastecen 15 locales, 16 zonas de consumo, 3 centros internacionales, y 10 clientes internacionales. Para la posee, el costo se define como el costo de producción más el costo logístico. Planificando con el ERP. Full Express cuenta con un software ERP que proporciona un plan maestro heurístico, que no considera las capacidades. Food Express determina manualmente cuál es la capacidad total y hace un balance de la producción. Esto es lo que desean optimizar. Este proceso se realiza una vez al mes con un horizonte de 12 semanas y se ajusta semanalmente. El ERP determina las necesidades de producción de acuerdo con el plan de ventas y distribución que ya está dividido entre las tres plantas de fideos. Para satisfacer la demanda, la producción de las tres plantas debe mezclarse. Cuando la planificación supera algunas de las capacidades, Forex Pass tiene que ajustar manualmente, a través de AMAS Exao, la capacidad utilizada en las diferentes líneas. Cada planta tiene de 12 a 15 líneas de producción de fideos largos y cortos. Tienen diferentes rendimientos. En esas líneas se pueden producir aproximadamente 120 productos. Full Express planifica a nivel de la estación de trabajo donde se generan los cuellos de botella. Las buenas prácticas son costumbres utilizadas para tomar decisiones cuando no se cuenta con modelos matemáticos. Estas prácticas no siempre resultan ser buenas, ya que solo se apoyan en la tradición, la intuición, la lógica, la creatividad y la perspicacia. Las seguidas en Full Express son. Segmentación ABC con base en ella se decide si un producto debe ser postergado o no. ABC está determinado por el volumen de venta y margen. Postergar o adelantar la producción de la necesidad del escu, de su criticidad dentro de la política de inventarios. Por ejemplo, si estoy por debajo adelanto, si estoy por encima puedo postergar. Los mantenimientos son de cinco días cada dos meses. Se debe adelantar lo que no se puede producir cuando tienen que parar la planta, o la línea de producción. Se tienen que evitar, lo que más se pueda, los retrasos en las entregas. Considerar un horizonte de análisis abierto tres meses, un mes o por semanas. Tamaño de lote de producción, frecuencia de producción que traslade un lote mínimo. Tener en cuenta la frecuencia de producción, que seleccione un SKU que se pueda producir semanalmente, y con eso se liberen capacidades. Food Express desea que el modelo matemático funcione con la misma lógica que el de sus empleados, pasando de una línea a otra y luego de una planta a otra. HAI informó a Food Express que los modelos matemáticos no trabajan secuencialmente, ya que la única forma de obtener la solución óptima es considerando el sistema como un todo. También se informó sobre la facilidad para modificar las reglas del negocio, de forma tal de probar nuevas alternativas y evaluar su costo y que el costo evitado por los modelos matemáticos es del orden del 15 al 20%. Las decisiones tomadas por el modelo matemático son cantidades producidas, cantidades empacadas, niveles de inventario, consumo de recursos, mezcla óptima, y transferencias de productos. La imagen presenta los procesos de producción de pasta larga y de pasta corta. El sistema de producción modelado se caracteriza por seis marcas. Se diferencian por la fórmula de producción. El cambio de fórmula es automático. 120 escos aproximadamente. Productos para mercado interno y externo. Segmentación de productos ABC, basada en volumen de ventas y margen de ganancia. La demanda se basa en planes de ventas. Press opera todos los días las 24 horas del día, salvo fechas especiales, por ejemplo, algunos feriados y paradas programadas. Planificación y programación para 112 SKUs. Demanda de productos o plan de producción para un horizonte de 12 semanas. Versiones de fabricación producto por la línea de producción. Costos de producción para cada versión de fabricación. Costo logístico de transferencia entre las plantas y el almacén central. Moldes por la línea de producción y tiempo de cambio entre moldes. Tamaño de lote mínimo. Moldes, formatos, dedicados aún a una la línea de producción. Tiempos programados de parada de líneas de producción, por mantenimiento. El precio de venta de los productos es el 10% más del costo de producción. Y. Para los productos con más de una versión de fabricación se tomó como costo de referencia el máximo valor. La imagen presenta la organización del sistema productivo de Food Express, de acuerdo con la norma ISA S95. En cada planta hay una celda de proceso o línea de producción en serie, integrada por seis unidades de proceso. Un pedido internacional debe producirse en la semana que se despacha. Los moldes tienen sus líneas y no los comparten. El cambio de moldes demora una hora. Existen plantas que demandan mucha mano de obra, otras pocas personas. Se pueden planificar hasta tres turnos de trabajo. Capacidad limitada de las instalaciones industriales. Cada harina tiene un tipo de mezcla. Tiene diferentes calidades. La fórmula de la harina es flexible dentro de ciertas especificaciones que son necesarias para elaborar pastas. Se puede utilizar ciertas calidades de trigo duro, la calidad debe ser constante durante todo el tiempo, no deben ir en detrimento de la calidad de la pasta, esto es parte de otra planta. Se debe considerar la disponibilidad de harinas en las bodegas al comienzo del periodo de planificación. Proceso de molienda, la harina se envía a las plantas, va a las tolvas, posteriormente puede haber un proceso de mezclado y amasado de harinas, luego pasa al molde y al horno, y de allí sale el tipo de fideo. Pasa por un proceso de secado, luego se recogen en una salida, y pasan a almacenarse temporalmente, y luego se empaquetan en bolsas de paquetes. Las plantas cuentan con múltiples líneas de producción, de acuerdo con lo que se presenta en la imagen. La producción se almacena en las bodegas de cada planta, y de allí se envía a un centro de distribución, desde donde se despacha al cliente. Base de datos. Para almacenar los parámetros de entrada y los resultados de salidas es el tipo relacional. La ventana concha, Show Window, del explorador de Optex, presenta cuatro ventanas de datos. Maestra de empresas. Relación empresa sitio. Relación sitio turno y Relación sitio, celdas de trabajo. La ventana concha presenta. Maestra de celdas de trabajo, y. Relación celda de trabajo, producto versión fabricación. La ventana concha presenta. Maestra de productos finales, y. Relación producto final bodega. Análisis, escenarios y resultados. Escenarios. Para la validación del modelo y de sus resultados, se analizaron dos escenarios. Escenario SBL. Plan de producción que no toma en cuenta la segmentación ABC de los productos. Escenario CBL. Plan de producción que toma en cuenta la segmentación de los productos. Permitiendo retardo en la entrega. Backlog en los productos del segmento C. Los resultados muestran el impacto de la política con backlog que permite atender mayor porcentaje de demanda, a cambio de disminuir el servicio al cliente aumentando la entrega tardía. La tabla presenta ejemplos de producto no producidos completamente en los dos escenarios, para los productos de los segmentos A y B. La tabla presenta ejemplos de producto no producidos completamente en los dos escenarios, para los productos del segmento C. La tabla presenta el resumen de la utilización de las líneas de producción, para el escenario SCBL. Se analizan dos casos con y sin mantenimiento. Se puede notar el costo en términos de uso del mantenimiento. La tabla presenta el resumen de la utilización de las líneas de producción para el escenario CBL. Se evidencia el mayor factor de uso debido al backlog. La captura de pantalla presenta el explorador de resultados en Optex, que permite ver todos los resultados de variables y de restricciones. El explorador presenta la tabla de resultados para la variable cantidad de producto final empacado por versión de fabricación. La captura de pantalla presenta una tabla dinámica con los resultados de la variable, tiempo utilizado en cada línea de producción para cada esco. HIFUL tiene la capacidad de producir un programa detallado, por horas, turnos o medios turnos, de las operaciones a realizar en cada línea de producción, incluidas las especificaciones técnicas de esta producción, temperatura, velocidad, etc. Los resultados se pueden visualizar en un software Gantt, como MS Project, IBM Views. A continuación, se presentan varias visualizaciones en IBM Views: Gantt orientado a las actividades, Gantt orientado a los recursos, Gantt orientado al uso de recursos, Gantt en vista calendario, Resumen en hoja de tareas. La optimización está en todas partes. Gracias por su atención.